buenas tardes. Le saluda Marta Julia, asistente del servicio técnico de la mejor telefonía del país. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. ¿Me podría llegar solamente con...? Oiga, disculpe, ¿tiene turno? O sea, sí, ya hice la fila aparte de afuera de media hora. Ah, hizo fila de media hora. Ha estado rápida. Pero bueno, le explico. Lo que pasa es que tiene que tener turno. Pero, ¿turno para qué? Para estar aquí. Pero ya hice la fila en la parte de afuera, pues. Sí, sí, claro, pero tiene que venir con turno. No hay nadie en la fila. Sí, sí, ya le hago el turno. Oh, es rápido, es mi problema. Sí, sí, ajá. Listo, caballero. Aquí está el turno. Con este vaya donde mi compañera, que le dé un turno para venir acá nuevamente. Ah, ya, bueno. Sí. Es que te juro que no sé ni cómo llegué a la casa, niña, te juro, o sea, no, estaba con ropa. Niña. Todavía niña. Tenía ropa. Disculpe. Buenas. ¿Por qué alza la voz? No, lo que yo lo atiendo con mucho gusto, no tiene por qué gritarme. ¿Dónde mi papá? No me está escuchando. Sí, lo estoy escuchando, te dijo niña, dijo. Sí. ¿Qué quiere? Lo que pasa es que quiero que me ayude con algo. Ajá. Y lo que pasa es que su amiga me dijo que me va a pedir un turno para claro. Hablar con ella y resolver mi problema. Sí, de una. Entonces quería saber si me puede ayudar con eso. Hoy día mismo. Hoy mismo. Claro, por supuesto. O sea, yo quiero cancelar el. ¿Dónde? Aquí, pues quiero. ¿Con quién? ¿Con usted o con su amiga? ¿Cuánto hay que poner? Ya, no importa, yo pongo lo que sea. Niña. De una. Niña, ¿sabes? Yo sí quiero barriar hoy día, niña, por favor. Ya, dígame, ¿qué le digo? Niña, me dijo que me dio un turno de usted para hablar yo también, con ella. Yo también quiero. También quiero un turno. También quiero estar contigo hoy día. Niña, no me estás escuchando. Juro. Niña, por favor. No sé. Tío, niña, ¿eh? Ah, ¿qué pasó? Lo que pasa es que su amiga, ¿ya? La chica que está allá, me dijo que me dio un turno. ¿Cuál amiga? Ella, la que está allá en la caja principal. ¡Marta! ¡Tonta, no me mandes gente! Estoy ocupada, estoy en el teléfono, pues. Ya, baby, atiéndele rápido. ¡Ay! Tú me mandas a los más feos. Dígame, señor. Lo que pasa es que su amiga me dijo que tengo que venir acá a pedirme un turno para poder donde. ¡Eso le encamó a esta estúpida! Ya, ya, a ver, ya, yo le ayudo rápido, a ver, ¿qué le dio? A ver, ¿qué? Esta hueva de espalda. ¡Marta, ya vi lo que le diste! Ya, a ver. Con este aquí, si vaya donde ella, ahí dígale que la atienda. Y dígale que ya deje de ser tan grilla. Eso dígale, ¿ya? Dale, vaya donde mi amiga. ¿Qué le va a decir? Que va de su parte y que deje de ser tan grilla. Ah, sí, dígale eso, ya. Chao, vaya. Entonces, ¿qué? ¿Hoy día mismo? Niña, su amiga ya me dio el turno. Ah, ya le dieron el turno. Sí. Ahí sí se le puede ayudar, caballero. A ver, dígame, ¿qué podemos ayudarle? Sí, lo que pasa es que quiero cancelar el plan. ¿Cómo cancelar? Quiero cancelar el plan. Cancelar el plan que tiene para tener uno mejor, ¿verdad? Sí, ahorita mismo le ayudamos, déme no, un ratito ya. No, eso no, quiero ya el plan acabarlo. El plan que tiene acabarlo para iniciar el nuevo, ¿verdad? Así dice, claro que no, sí. No, un segundo. No, ¿qué? No me entiende. ¿Qué pasó? Quiero terminar el plan. ¿Terminar el plan? Sí. ¿Para mejorarlo? No. ¿Más megas? No, eso no es. Entonces. Quiero salir ya, salir. Salir de aquí con el mejor plan, ¿verdad? Sí, ahorita mismo le metemos un nuevo plan. No, en la vida ya que tenemos, ¿verdad? No me está entendiendo, niña. Dígame, ¿qué pasó? Ya no quiero tener el plan. Ya no quiere tenerlo. No. ¿Quiere mejorar? No, eso no quiero. ¿Triplicar? No, tampoco. ¿Televisión por cable? No. ¿Internet fijo? No. ¿Ver las eliminatorias por solo 20,99? No. ¿Tampoco? No. Pero es que no le estoy entendiendo, ¿qué quiere? Quiero acabar con el plan, ya no quiero tener plan. Ah, ya entendí. Deme un ratito ya, voy a hablar con gerencia, ¿ya? Ya. ¿Me espera entonces, ya? Sí. Niña. Oli, ¿qué pasó? Dígame. Niña, ayúdame. Es que su amiga se fue hace media hora y me está esperando aquí. Ah, ¿y usted qué es para ella? No, nada. Solamente que me está llamando como un trámite. Ah, sí, el trabajo. Obvio, perdón, culpable. ¿Por qué le dijo? ¿A dónde se fue? Me dijo que se iba a gerencia y que ahí venía para acá para ayudarme con el problema. Ah. ¿Qué? Claro, sí. Gerencia. Ya, yo la busco y luego que venga, ¿ya? Ya, muchas gracias. Sí. Amiga, pero es para el otro lado. Para eso. Ah, sí. Ah. Gerente. Niña. Gracias, ya, cuantito, ya estamos. Ah, ok, gracias. Niña. ¿Qué pasó? Ya me ayudé con el problema. ¿Qué problema? El que tenía yo del plan, el que iba a cancelar. Ah, cierto, sí, ya, joven, cuantito, esa gerencia, ya, ok. Niña, hey. ¿Qué pasó, joven? ¿Qué pasó con mi problema? ¿Cuál es su problema? El de cancelar el plan. No creo, está como enojado. Oh, dile. Joven, una consulta. ¿Será que tal vez puede ayudarnos a grabar una cosita ahorita? No, le quiero ayudar en nada. Quiero que me ayude con el problema y ya. Ah, pero para pedir favores es bueno, ¿no? Pero si su esposa sospecha de mí, que ella pague la prueba, entonces claro, yo no pago la prueba. Sí, debe ser. Niña. ¿Qué pasó? Ayúdame, por favor, con mi problema. Oiga, no sé si deje de comer, por lo menos estoy en mi hora de almuerzo. Estoy almorzando. Es que ya voy mucho tiempo aquí. Señor, escúchame. Yo solamente puedo almorzar de 12 a 6 de la tarde. Solamente eso les pido. Por favor, sí, en serio. Vamos a comer a bodega nomás. Sí, mejor vamos a comer a bodega. No le dicen nada. Ay, Dios. Este aquí me envió a mí. Es el mismo que te envió a ti, ¿verdad? Es el mismo que me envió a mí. Sí. Obvio. Y lo que es tonto porque dice reenviado. La misma pose, sí se agarra de la misma forma. Sí, ya no te se pasa. Niña entera. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Me puede ayudar, por favor? ¿Con qué? Con el plan que quiero cancelar. Ah, sí, claro. Marta le va a ayudar con eso. No, Débora sabe. Marta yo no es la encargada del departamento de cancelaciones. Mentira, yo ella no es sé. Perfecta, diga lo que quiera. Ayúdame. Yo no sé, es broma. Oye, Débora, venga. Chao. Débora, ayúdame. Sí, claro, joven, dígame. Quiero
cancelar mi plan. Cancelar su plan, eso lo entiendo, pero ¿por qué? Yo tengo mis razones y no le quiero compartir. Si no me dice sus razones, no puedo ayudarle, pues. No lo voy a decir, pero solamente cancéleme el plan. Pues usted no me está ayudando tampoco a mí, pues. Por favor, dígame por qué. No quiero, no quiero. Pero ¿por qué? A ver, diga una razón. Y no lo molesto, una razón. Es que no me llegan muchas megas. Ah, muchas megas. Yo sabía que era por eso. A ver, ya ahorita le aumento 200 megas más. No, niñería, no quiero que me aumente nada. Entonces, ¿qué quiere? Quiero cancelar mi plan. Cancelar su plan. Sí, ya no quiero. Déjeme ver. Ya sé, se me ocurrió una solución buenísima. ¿Qué le parece si a su plan de $38 mensuales por 2000 megas le subimos a $48 mensuales por 4000 megas? Ahorita mismo, ¿qué dice? No, niñería, no quiero eso. No, solamente quiero. Pero es que ya se está generando el trámite. Mire, es que no sé cómo pararlo. Ese dedo. No puedo pararlo. Y está dando. Ya está. Débora, yo te envío ahorita el trámite, porfa. Ya se pegó, ya le imprimimos los. Firmo. Si me lo mandas ya. Pero ya aquí. Señorita, yo no quiero hacer nada, quiero cancelar mi plan y listo. Pero no es que ya se imprimió no, ya. No, yo no sé si en este momento llamo a su gerente que hable con usted. Pero no se ponga así tampoco, pues, porque no, se si exalta. No, 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 así es que usted no me ayuda para nada. Mire que ya nos está viendo todo. Es bueno que nos vea para que vean cómo está trabajando usted. Ya, deme un segundo, ya voy a ver cómo le ayudo, ya un ratito. Gracias. Oh, sí, cancelar, a ver. ¿Dónde está eso? Cancelar. Joven, usted no sabe dónde se pone para cancelar acá, tal vez. No sé. No sabe. ¡Eh, Débora! Uy, mija, por la hueva, yo no sé eso. Ay, es que no sabe. Aquí está. Ya le voy a cancelar. Sí, a ver, un ratito. Cancelar. Uy, joven. ¿Cómo que uy, joven? ¿Qué significa eso? No me lo va a creer. ¿Qué cosa? ¡Débora, ven acá! Oye, ¿qué pasa? Mira. Ay, dile, sí. ¿Le puedo decir? Dile. Ups, culpable. Ay, joven. ¿Qué pasa, señorita? Verá, le explico. Ya le iba a cancelar ahorita el plan, ¿no? Como me pidió. ¿Sí? Pero acaba de refregarse una deuda. ¿Deuda? Sí, una deuda. Aquí dice. ¿Deuda de qué? Yo no tengo deudas. No, sí tiene. Dice aquí deuda. Dice deuda de $250 por exceso de consumo. ¿$250? $250. Pero si yo no he consumido nada de aquí exceso. ¿Qué dice, joven? No, yo. Aquí eso, dice. Eso está mal. Pero aquí dice, yo no voy a decir que está mal, aquí dice. ¿Pero qué consumo? ¿Qué consumí? A ver, joven, ya para eso sería otro turno, verá. No, ayúdenme, por favor, denme la información rápido. Ah, aquí está, lo que pasa es que usted tiene un plan de 200 minutos de llamada, ¿verdad? Exacto. Aquí dice que el mes anterior usted consumió 600 minutos. ¿Qué? Sí, aquí dice. ¿Cómo voy a consumir 600 minutos si el plan solamente es de 200? Yo no sé, joven, ¿a usted a quién llama? Pues aquí dice 200 no minutos llamaba, más. Pero eso es imposible, esa no es mi culpa. ¿Cómo va a estar mal? Aquí dice, Débora, ven acá. ¿Qué pasó, ahora? Mira, el señor que me está haciendo problema. ¿Ya? ¿Es de él? Sí, es del señor. Oh, señor, ¿por qué consumió más minutos de lo que debía? Yo no sé cómo se consumía la señorita, se supone que tiene pero que pero si usted es el dueño del teléfono, pues. Pero el plan es de 200. Y este consumió 600, eso es lo que estoy diciendo yo. Pero sí. Si el plan es de 200, debería cortarse automáticamente. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Debería decir en el contrato, pues. A ver, señor, ¿leyó el contrato? No. Entonces, ¿por qué se pone así? A ver, joven. Ya. Usted sabía que su plan era de 200 minutos, ¿verdad? Sí, yo sabía que son de 200. Y consumió 600. Supuestamente, lo no, que dice aquí ahí. Aquí dice. A lo que diga dice, así. Sí. Entonces. El señor afirma que consumió más minutos de lo que debía. Entonces, usted está consciente de que su plan era de 200 y consumió más. O sea, lo que dice ahí es ¿sí eso. ¿Sí o no? Sí o no. Sí, pero no estoy sí, seguro. El señor dice que sí, afirma que nos está robando. Ya listo. Ya, espera, okay, Marta le va a ayudar para que pueda solucionar esta deuda y no le vamos a poner ninguna demanda por exceso de consumo porque prácticamente lo que usted está haciendo es robando. No, no, ¿sí? Pero ¿cómo que? Usted nos está sustrayendo minutos que no debería haberse sustraído. Pero, y tiene una deuda, pero tú ayúdale ahí. Sí, no se preocupe. Aquí nos estamos ayudando. Es darle el mejor servicio de todo el país. Gracias. Ya verá, joven, le vamos a ayudar de esta forma. Vamos a hacer que su deuda se difiera, ¿le parece? Ok. Ya, sí. Para que pueda pagar su deuda, incluyendo, ¿no?, el plan que le mencioné al inicio, el de $58, el que tiene más megas, para que tan solo pueda cancelar todo eso en cómodas cuotas de $68 mensuales por 6 años. ¿Qué dice? ¿No lo va a sentir? No, señor, yo no quiero nada de eso. No, ¿por qué no? No quiero nada diferido, no. Pero le estoy dando una solución. No, ¿sabe qué? Solamente dígame cuándo tengo que pagar ahora y listo. Es que no es tan fácil, joven, ya le estoy diciendo, no es tan fácil. ¿Cómo es que no es tan fácil? No se puede, joven, no, ya intenté, sí, no se puede, solo sale más, ya, no hay menos. Deme lo que usted quiera. Sí, aceptó. Si quiere, Débora, vente rapidito. Sí, ya te estaba escuchando, ya, mire, aquí está, ya. Ya le falsifiqué la firma y está todo listo para que se firmó, ya. Sí, de hecho ya escribimos como hace media hora. Aquí está el contrato para que firme. Muchas gracias. Ya, listo. No, gracias a usted, de verdad. Tomó la mejor decisión. Listo, gracias. Sí. Joven, ¿a dónde va? Joven, ¿por qué llora? Joven, ahí en la entrada hay unas toallitas para que se seque las lágrimas. Se van a acabar rápido. Ya le anoto ahorita los $2, ¿no? Que cuestan las toallitas. ¿Por qué lloran? Hold me, y escucha.